Y tiende a cuarteaduras, una casa puede hasta caerse porque los vientos más fuertes son del norte al sur. Y bueno, y como ahí hay hongos, entonces quiere decir que en el sur no hay. Ya saben cómo ubicarse geográficamente, aquí no hay hongo. ¿Sí? Y nunca hay que ir en tercer lugar en una expedición. Tenemos una parte muy interesante aquí. Económico. Porque es aquí donde se han encontrado algunas de las ofrendas más importantes para Tula. Una de ellas está en el Museo Nacional de Antropología. Se trata de una coraza, que ustedes lo observan y parece un zarape. Es una ofrenda asociada con Quetzalcóatl, porque además se encuentra un tezcatlipilio, un disco dorsal, distintivo social además. ¿Sí? Coincide con lo que describen las fuentes escritas acerca de Tula.
Dicen las fuentes que hasta Tula venían a pedir permiso para hacer investiduras de nombres. Se habla de muchos, pero el único nombre que se... El noble, ¿quién es noble? Bueno, sacerdote Guerreros, ¿sí? Cierra la plaza, la parte poniente, con otro juego de pelota. 114 metros de largo. En este momento se convierte en el segundo más grande magistral. El más grande es el de Chichén Itzá. Y además quiero decirles que al interior cuenta con 12 magistrados en Tlaxcala. Se lo llevaron. Por eso se ven iguales. Y en el caso de la escultura, bueno, así quedó. Dos tipos destructivos. Un ritual, uno de invasión. Siempre que vean a una escultura decapitada, es una muerte ritual. Sí. Estamos hablando de 280, 300 metros en longitud, y con este se rebasan los 400 metros. Si quieren una prueba fidedigna, vayan a la del Passport. Ahí aún se utiliza en ocasiones para caza de pájaros. Y trae un arma curva. Imaginen ustedes ahí unos navajones de obsidiana, carne y hueso. Bolsa para copal y cuchillo. En la espalda, porque además, acuérdense ustedes que lo tendríamos que ver con un cargador. Vamos a este un poquito más para acá. ¿Puedo ya quedar acá? Así.
Hazle barato.